Los alimentos de origen natural y fresco son los favoritos por los consumidores de hoy, y esta tendencia va en crecimiento. El tomate es uno de ellos gracias a su valor nutricional y a su sabor. En la vereda La Moya del municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca, nace El Manantial, un proyecto piloto e innovador para producir en invernadero tomate cherry, chonto y larga vida. Con la combinación de prácticas tradicionales y modernas, la utilización de las buenas prácticas agrícolas, manejo alelopático, físico y biológico, han logrado cultivar tomate orgánico de excelente calidad. Es una innovación, digámoslo así, porque pues, al dejarlo en piso, en tierra, pues hay muchas plagas y hay muchos agentes que nos afectan toda la parte del cultivo como tal. En cambio, aquí en la bandeja tenemos lo que es el sustrato, y es un sustrato con carbón y cascarilla de arroz. Este sustrato le permite a la raíz toda la parte de la oxigenación y la ventilación y la circulación de los líquidos, del agua, de los nutrientes que se le suministran. Entonces es higiénico, es un sistema totalmente novedoso y le da una fuerza muy importante a la raíz, le permite oxigenarla, tenemos tallos fuertes y tenemos una fisiología de la planta pues hermosa. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una inclinación donde está el desagüe, y ese desagüe va en circuito cerrado directamente a los tanques. Entonces se maneja la humedad, se evitan hongos, se evita proliferación de insectos y nos ofrece una producción mucho más limpia, mucho más rápida, más segura y con una buena calidad. El tema de la automatización ha sido una ayuda muy importante, porque eso nos garantiza la eficiencia del sistema, nos garantiza sobre todo el ahorro en el agua, porque no tenemos agua por aspersión, sino por goteo. Entonces el agua recircula por estos drenajes, por esta inclinación, sale el agua y se recircula nuevamente a los tanques. Entonces el consumo es muy mínimo y se aprovecha al máximo sobre toda esa fuente. Este cultivo se maneja con agua lluvias, el 100%, y eso nos ha permitido pues, tener una fortaleza y un manejo en la calidad de los productos impresionante, además del ahorro, claro está. Los recursos utilizados hacen que la labor sea eficiente y acelera la producción. Una vez la plántula adquiere un diámetro de 8 centímetros aproximadamente, se siembra en las bandejas para iniciar el proceso. Allí podemos ver estas plántulas que se han venido sembrando. Y esta, por ejemplo, tiene 6 días de sembrada. Entonces, tenemos aquí 8 centímetros y esto dura creciendo durante 4 meses y medio. Ya cuando está a la altura de 1 metro y medio, entonces empieza a dar sus primeros frutos y dura cerca de 5 meses en la producción. Tenemos un manejo orgánico, entonces tenemos un control biológico para las plantas, para evitar los químicos, y un control físico. Si ustedes se dan cuenta, esta cinta amarilla pues es para los insectos, y tenemos estos acrílicos azules en donde el color azul llega la mosca blanca y se pega ahí. Eso tiene aceite de cocina. Entonces le gusta el color azul, le gusta el color amarillo. Entonces por eso vemos tanto los filtros como la cinta alrededor. Y eso nos permite manejar el tema de la mosca blanca en un 80%. El otro 20% lo estamos manejando con los productos biológicos. Tenemos alelopatía. Aquí tenemos estas matas que son acompañantes. Este es perejil liso, perejil crespo, tenemos hierba menta, tenemos caléndula, tenemos borraja, que ellos son unos repelentes para los insectos. Entonces eso nos ayuda también para evitar tener que aplicarle químicos. Alrededor del invernadero utilizamos la cáscara de huevo, el cuncho del café y la ceniza, y se aplica alrededor. ¿Para qué? Para evitar que nos ingrese la babosa y que nos ingrese el caracol. Este proyecto se logró implementar con el apoyo de la Alcaldía de Cota y la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico,
quienes actualmente asesoran 40 productores agrícolas del municipio. Básicamente ellos han querido apoyar el sector agrícola de aquí del municipio, empezando con 40 agricultores en lo que tiene que ver con el acompañamiento y la implementación de las buenas prácticas agrícolas para la certificación de estos 40 cultivos, con el propósito de que los agricultores puedan llegar a un nicho especializado de comercialización, ya sea en almacenes de cadena o de grandes superficies, para que puedan primero vender a un precio más justo sus productos y pues obviamente tener una comercialización más enfocada a los productos que están sacando. Lo ideal para este cultivo de tomate todos los días es tratar de hacer un poco de movimiento para que tenga un mayor cuajado el tomate. ¿Y cómo sería? Básicamente cuando existe o cuando hay producción del botón floral, ¿sí? Lo ideal es que para que la polinización sea un poco más efectiva. Eso en muchos cultivos se hace y es básicamente hacer un movimiento muy sutil para que el cuajado sea mejor. Aparte de lo que el ingeniero aquí nos ha venido hablando sobre el tema de la estimulación de las plantas para la polinización, nosotros también les tenemos música, porque creemos que la música, si en los seres humanos genera unos cambios positivos a nivel de energía, en las plantas pues con mayor razón. Entonces aquí tenemos música clásica y en la noche las plantas tienen la música y uno se da cuenta, cuando entra acá encuentra una energía aparte de lo que ofrecen las plantas, como la energía de la música, que es importante.